solo, Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre, llamados a guardar la unidad del Espíritu por el vínculo de la paz. Cantamos y proclamamos un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre. Muy buenos días para todos. Hoy celebramos en la iglesia el día de San Mateo, apóstol y evangelista. Invito a los padres y padrinos de los niños que van a ser bautizados en esta mañana y a todos a que participemos de pie en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. La intención de la misa por Héctor Victoria Gardiazabal, 13 aniversario, intención de Estela Lozano Pérez y el nieto Diego Mauricio Victoria Lozano. Hermanos, al comenzar esta celebración, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que en tu inefable misericordia te dignaste escoger a San Mateo para convertirlo de publicano en apóstol, concédenos que, sostenidos por su ejemplo y por su intercesión, te sigamos y permanezcamos firmemente unidos a ti, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén.
Escucha tú la palabra de Dios, estate siempre atento a su voz. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevaos mutuamente con amor, esforzaos en mantener la unidad del espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. Un Dios, Padre de todo, que lo transciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona las obras de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hable, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Aleluya, aleluya. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Como escuchamos al inicio, celebramos a San Mateo, este cobrador de impuestos, publicano, como era conocido en la época, es decir, de mala fama, pecadores. Y es a ese hombre al que Jesús se le dirige su mirada y lo llama: sígueme, para convertirlo
en uno de los suyos, en uno de sus seguidores, en uno de sus discípulos. Y la respuesta de Mateo a ese llamado que le hizo Jesús fue inmediata. Dice que se levantó y lo siguió. Y luego otras personas, especialmente del grupo de los fariseos, empezaron a cuestionar esa acción de Jesús o ese comportamiento de Jesús. Empezaron a cuestionar por qué Jesús había llamado a un pecador y por qué había entrado en la casa de un pecador y por qué comía en la casa de un pecador. Y Jesús de nuevo responde y deja claro su misión. ¿Por qué llamó al pecador? ¿Por qué entró en su casa? ¿Por qué compartió con él? Y lo expresa con esta frase conocida: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y luego les dice a todos los que lo estaban cuestionando: aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Por eso llamó a Mateo, porque Mateo tenía necesidad de ser sanado en su alma. Mateo tenía necesidad de ser levantado de su situación. Mateo tenía necesidad de ser rescatado de su miseria humana, de su pecado mismo. Mateo tenía necesidad de ser llevado a una vida nueva, liberado de su pecado. Y porque tenía necesidad, y Jesús sabiendo eso, por eso lo llamó. Y aquí repetimos de nuevo las palabras del mismo Jesús: no tienen necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. ¿Quiénes tienen necesidad de Jesús? ¿Quiénes tienen necesidad de Jesús? Pues los pecadores. Todos nosotros que lo somos tenemos necesidad de Él. Ya los santos son santos. Ellos un día, como el mismo Mateo, tuvieron necesidad, pero ya habiendo alcanzado la sanación, la liberación, la vida nueva, habiendo alcanzado, diríamos, la cima espiritual, la corona inmerecida del cielo, ya ellos no tienen necesidad. Los que ya están en el cielo no tienen necesidad. Los que estamos en la tierra tenemos necesidad, y por eso Jesús escogió a Mateo. Pero miren lo bueno, cómo a ese hombre al que él llamó y que respondió. Yo insisto también en la respuesta de Mateo, porque Mateo había podido negarse, había podido rechazar,
haber hecho oído sordo a ese llamado, sígueme. Y Mateo allá puede decir, había podido hacerse loco, o había simplemente podido decir, no, es que ahora estoy trabajando, ahora estoy ocupado, o había podido decir, no, déjeme que así como estoy, estoy bien, déjeme en esta vida, déjeme que así como yo estoy viviendo, yo me quedo así. Había podido decir eso, como dicen mucha gente, ¿no? Cuando el Señor la llama, hay gente que dice, no, déjeme así, déjeme así, yo que voy a andar siguiendo a Jesús, yo que voy a andar buscando cambiar mi vida, no, déjeme así, que así soy y así me quedo, dicen algunos. Había podido Mateo sacar mil excusas para quedarse ahí, pero no sería hoy, no sería hoy San Mateo, ni siquiera sería citado ni recordado. Se hubiera quedado allá como un pecador, se hubiera quedado con su enfermedad espiritual. Pero Mateo, y eso es una bonita también enseñanza, Mateo respondió, porque también hoy Jesús va pasando por la vida de las personas. Jesús va pasando por la vida de las personas y los agarra en las circunstancias en las que esté. Y también Jesús hoy pone su mirada en nosotros. Y también Jesús hoy nos llama y nos dice exactamente lo mismo. Sígueme, sígueme. Queda la respuesta de cada uno. Queda la respuesta de cada uno de decir, ah, yo me quedo aquí. Yo me quedo aquí donde estoy. Yo con esta vida que llevo, me quedo. Yo no voy a ir a seguir a nadie. Yo no voy a vivir la vida detrás de Cristo. No, no, déjeme que así como estoy, me quedo. Usted puede seguir respondiendo así. O puede, como Mateo, decir, listo, me voy. Y se convierte en un discípulo de Jesús para vivir según esa vocación a la que hemos sido llamados. Por eso San Pablo, en la primera lectura de los Efesios, comenzaba diciéndoles, les ruego, oiga, papás y padrinos y fieles todos, les ruego, como pide, que vivan según la vocación a la que han sido llamados. Vivan según a la vocación a la que han sido llamados. Podemos decirlo de esta manera más explícita. Les ruego. ¿Me están oyendo? Papás, padrinos, todos, ¿me están oyendo? Les pido que vivan según su vida de bautizados. Ustedes han sido llamados hoy al bautizo. Antes, cada uno de nosotros en nuestra infancia también fuimos llamados al bautismo, es decir, a nuestra vida cristiana, a ser cristianos. Pues vivan, vivan según esa vocación. Vivan como bautizados. Vivan como bautizados. Y nosotros estamos aquí porque tenemos necesidad de Jesús. Necesidad de Jesús. Pues ya, si estamos acá es porque le queremos responder a Él. Respondámosle viviendo, viviendo entonces esa vida cristiana, porque esa es nuestra vocación, vivir una sola fe, un solo bautismo, vivir en plenitud como discípulos del Señor.
Que así sea. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Para el hombre que avanza desolado, de espaldas y al amor que Dios nos brinda, para el hombre que vaga perdido y solitario, tú eres camino, verdad y vida. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Cristo Maestro, tú eres el camino, vida verdadera y eterna verdad. Oren, hermanos, para que ese sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Al venerar, Señor, la memoria de San Mateo, te presentamos nuestras oraciones y ofrendas y te pedimos que mires con amor a tu iglesia, cuya fe has alimentado con la predicación de los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque no abandonas a tu rebaño, Pastor Eterno, sino que por medio de los santos apóstoles lo cuidas con protección continua, para que sea conducido por los mismos servidores que le entregaste, para que lo presidieran como pastores vicarios de Cristo tu Hijo. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo el Señor. El cielo y la tierra están llenos de ti. Hosanna, 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 los ángeles cantan. Hosanna, 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 cantemos a Dios. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, se lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todo de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, nuestro obispo José Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate de nuestros hermanos que murieron, Héctor, Victoria, Gardiazábal, y de todos los que han muerto, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, el pecado del mundo. Ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros y danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
comunión espiritual para los fieles que siguen la transmisión. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas que me aparte de ti. Amén. Solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar. Señor, seguir sin desfallar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Seguirte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desfallar. Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desfallar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, y no mirar atrás. Oremos. Partícipes en las alegrías de la salvación que San Mateo experimentó gozoso al acoger en su casa al Salvador, concédenos, Señor, seguir fortaleciéndonos siempre con el alimento de aquel que no vino a llamar a los justos, sino a los pecadores, a la salvación, por Jesucristo nuestro Señor. Concédele, Señor, el descanso eterno. En paz descanse. Nuestro hermano Héctor Vitoria Gardiazábal y todos nuestros familiares y bienhechores difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Pueden ir en paz. Dios te salve, Reina y Madre,
de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un buen día para todos. Felicitamos a la niña Angeli Sánchez, que está cumpliendo 13 años.